online. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al curso de Marketing Digital. Faltan varios, pero arrancamos. Arrancamos así como estamos. Solo déjenme ver acá. Aquí está. Ok. Perfecto. Vamos a compartir la pantalla. Buenas noches, Jamie, bienvenida. Bienvenidos a todos. Vamos a ver acá. Ahí está. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer, que vimos bastante contenido. Sí, buenas noches, Franklin, bienvenido. Veamos. Estábamos hablando de, dijimos el día de ayer que, vamos a ver esto, ahí está, dijimos el día de ayer que en relación a lo que es marketing digital, la mayoría de agencias de marketing digital o personas que tienen que ver con el área tienen problemas en relación al marketing, es decir, son muy buenos en la parte digital, la parte técnica, hacen buenos arte, bonitos videos, funneles de conversión muy buenos, pero desconocen del área de marketing. Entonces, precisamente este curso se ha tratado de hacer de la manera más integral posible para que podamos unir las dos cosas, la parte del marketing y la parte digital. Así que en esta primera y segunda semana vamos a ver lo que es marketing a profundidad. Y luego vamos a ver la parte digital para unir las dos cosas, ¿verdad? Y vamos a hacer ahí un pequeño ejercicio en el cual vamos a ir poniendo en práctica todo lo que hemos visto o todo lo que vamos a ver en estos días del curso de marketing digital. La idea es que al final ustedes tengan la capacidad para hacer una campaña de marketing digital efectiva, ¿sí? En este caso, utilizando pues la herramienta de Facebook, Facebook Ads, es lo que se va a estar utilizando. Porque es lo que está en el programa, ¿verdad? Aunque podrían utilizar un poquito de lo que es Google. Vamos a tocar rapidito lo que es Google, solo para que tengan una idea de cómo es que funciona Google Ads, pero sí nos vamos a enfocar un poquito más en Facebook Ads, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre las dos plataformas? ¿Cómo es que funcionan? Etcétera. Bueno, vimos el origen del marketing digital. Dijimos que el marketing en sí. Dijimos que el primer registro histórico estaba en 1902, ¿sí? Cuando apareció por primera vez la palabra marketing por el profesor Jones de la Universidad de Michigan, ¿sí? El profesor Jones, pero no tiene nada que ver Indiana Jones en eso. Y así pues empezamos a hablar un poquito sobre la evolución. Dijimos que era marketing. Que marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor a satisfacer las necesidades y crear relaciones redituables con el cliente. Sí, es decir, no solamente satisfacerlo, sino que crear una relación con el cliente. ¿Sí? Esto es un detalle muy importante.
Sí, porque el marketing 4.0 de ahora ya no solamente se enfoca en satisfacer la necesidad del cliente, sino en crear una relación a largo plazo, es decir, fidelizar al cliente. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta de que es mucho más fácil retener a un cliente y que el cliente me recompre que empezar a hacer clientes nuevos. Es más fácil retener al cliente y que el cliente me vuelva a comprar, fidelizarlo, que empezar a captar clientes nuevos, aunque la base de todo negocio son los clientes. Si no hay clientes, no hay negocio. Así de sencillo. Entonces, mientras más clientes tengamos, mucho que mejor. Pero sí cuesta 10 veces más conseguir un cliente nuevo que mantener el que ya está. Entonces, dijimos que era crear y entregar valor. Hablamos un poquito sobre el valor de marca que vamos a profundizar en estos días, que es el brand equity, el valor de marca, y cómo es que funciona eso. Y pues las relaciones con el cliente. Hablamos de los enfoques del marketing, hasta un poquito de historia, enfocado primeramente pues a la producción, es decir, todo lo que importaba era la producción y nada más que la producción. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Es lo que importaba era la producción. Es decir, que el producto, básicamente, si, como no había mucha oferta a la cantidad de demanda, cualquier cosa que se producía se vendía. Luego empezó a salir bastante oferta y ya no cualquier cosa se vendía, sino que aquellos productos que pues tuvieran cierta calidad. De ahí se saturó el mercado. Y surgió lo que es la venta dura, es decir, venta bajo presión. ¿Ok? Luego de eso, de la venta bajo presión, empezó a salir lo que es el marketing, porque se dieron cuenta que vendían una vez, pero ya la gente se daba cuenta de que así les tomaban el cabello, les tomaban el pelo y ya no querían volver a comprar. Entonces, ¿qué sucedió? Salió el marketing, que todo era centrado en el cliente. Satisfacer la necesidad de cliente. Y por último salió la orientación del marketing holístico o marketing 360 grados, que todo lo importante era desde el consumidor hasta los funcionarios y la competencia, que abarcaba pues todo. Explicamos lo que era el marketing holístico o marketing 360 grados, que empezaba con el marketing relacional, es decir, tener buenas relaciones con aquellos públicos importantes para la empresa, que son los socios comerciales, los clientes, los canales de distribución y la comunidad en sí. El marketing integrado, que es cuando se integra todo el canal de distribución, también conocido como trade marketing, ¿sí? Es integrar todo el canal de distribución a fin de que sea más efectiva la distribución del producto. El marketing interno, que dijimos que si nosotros como empleados, como trabajadores, nos sentimos bien, pues ¿qué va a pasar? Vamos a tratar bien a los clientes externos. Y por último, el concepto social de marketing, que es distinto al marketing, me han dicho que es distinto al social media, ¿verdad? Son cosas diferentes. Se pueden confundir, pero no es lo mismo. Y tampoco es lo mismo el concepto social de marketing. No es lo mismo decir esto que decir relaciones públicas. Se parecen, pero no es igual, ¿sí? Se parecen, pero no es igual. Vamos a ver. Hablamos sobre las etapas del marketing, cómo fue evolucionando. ¿Sí? El marketing 1.0, el 2.0, el 3.0 y el 4.0, que era al final generar confianza y fidelidad en el cliente. Y empezamos a hablar sobre el marketing mix, es decir, las 4P o los cuatro pilares donde descansa el marketing. Dijimos también que ¿cómo se llama? Algunos autores desglosan el marketing mix en 5 P's, algunos hasta en 7 P's. ¿Sí? Pero realmente todos van incluidos en estas cuatro originales. Es decir, forman parte. Quizás la única que no es la de público, porque aquí no aparece. Y empezamos a desglosar pues cada una de las 4 P. Empezamos a hablar primero
punto fue producto. Y hablamos, y cuando hablamos de producto, hablamos de la gama de productos, es decir, la amplitud y la profundidad de producto. Es decir, cuántas marcas tengo y cuántas presentaciones de cada marca tengo. Eso es amplitud y profundidad. ¿Sí? La calidad diseñada. ¿Por qué digo calidad diseñada? Porque dependiendo del mercado donde voy, así va a ser el tipo de calidad que yo necesito tener. Hay mercados que son más exigentes que otros. ¿Sí? Hay mercados que no son tan exigentes. Entonces yo diseño una calidad para el tipo de mercado que va dirigido mi producto. Otro es la parte de la marca, es decir, el posicionamiento de la marca. Ahí entra lo que es el branding, es decir, las técnicas de construcción de una marca. Eso se llama branding. No tiene nada que ver con el licor, por cierto. Se parece el nombre, pero no tiene nada que ver. Y también lo que es el posicionamiento de marca, es decir, lo que yo quiero que mi consumidor piense de mi marca. Y eso es lo que yo quiero. O sea, para eso logro a través del brand. Y el brand equity, que es el valor que tiene la marca en el consumidor. Que ya más adelantito vamos a ver más, esto más en detalle. Tiene también que ver con el diseño de los envases, ¿sí? Los colores, lo que es el tipo de letra, el eslogan, etcétera. El diseño del envase. Y las características, es decir, esas características, ¿qué beneficio va a satisfacer? Y cuando hablamos de características, hablamos de características extrínsecas e intrínsecas, es decir, las que están afuera del producto y las que están adentro del producto. Como por ejemplo, precio, tamaño, peso, color, aroma, sabor. Todo eso son características del producto. Que en sí las características, pues, por sí solas no venden, pero sin ellas es casi imposible vender. ¿Okay? Son parte fundamental de lo que es la mezcla del producto. Ahora bien, aquí hay algo bien interesante. El concepto de beneficios, que vamos a hablar un poquito sobre los beneficios que el cliente anda buscando, como es esta parte de las características del producto. Para que podamos entender un poquito más eso, vamos a poner este ejemplo. Cuando un cliente busca un taladro, ¿qué es lo que hace, qué es lo que busca un cliente cuando busca un taladro? El cliente lo que le interesa es un agujero en la pared. Eso es lo que quiere el cliente. No le interesa tanto el taladro. Entonces, el típico vendedor se enfrasca en el taladro, ¿sí? Es decir, comienza a decirle, mire, fíjese que ese taladro usted lo pone 14 horas seguidas, no se le va a fundir, que con la punta de diamante, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero el cliente al final no le interesa el taladro. Al final el cliente lo que quiere es un hoyo en la pared. Y si de repente nosotros decimos, ¿para qué quiere el taladro? Para hacer un hoyo. Ajá, ¿en qué superficie? ¿Es cemento? ¿Qué tipo de cemento? Es un ladrillo. Ah, ok, es un ladrillo. Entonces le recomiendo este. Con esto va a ser el hoyo más rápido. Ah, el cliente dice, fantástico, eso es lo que yo quiero. Y hablando de beneficios, los beneficios son aquellas cosas que el cliente anda buscando. Porque nosotros, cuando vendemos productos y servicios, que ojo, ojo con esto, que esto es uno de los errores más comunes en el marketing digital. Y es lo siguiente, las redes sociales, la gente no entra en la red social para comprar. La gente entra en la red social para divertirse. Entonces, uno de los errores garrafales del marketing digital es que le queremos vender al cliente ahí mismo. Y no es así. Lo que tenemos que hacer es atraer al cliente. ¿Sí? Atraer al cliente. Por ejemplo, y aquí me voy a adelantar un poquito la lección de las redes sociales, pero tenemos dos protagonistas. Está Google y tenemos a Facebook. Sí, tenemos estos dos protagonistas, ¿okay? Google y Facebook. Ahora bien, Google se ocupa el marketing de intención. De intención. Y Facebook ocupa
marketing de interrupción. ¿Sí? Ojo con esto. Cuando usted busca algo en Google, usted tiene la intención de buscar algo. ¿Sí? Caso contrario en Facebook. Facebook, a usted lo interrumpe. ¿Sí? Usted está feliz y contento de la vida, esperándose de los chambres de todo el mundo, y de repente, ¡raj! Lo interrumpieron. ¿Sí? Entonces es un marketing de interrupción. Ahora bien, como les decía, uno de los errores más garrafales que existen es que de repente ocupamos la red social, en este caso Facebook e Instagram, para tratar de vender ahí. Y no es así, sino que simplemente lo que tenemos que hacer es atraer al cliente a otro lado y allí es donde le vendemos, ¿sí? ¿A dónde le vamos a vender? Bueno, en nuestro funnel, ¿sí? En nuestra página web, en nuestro chat, ¿sí? Ahí es donde se ocurre la venta. No en la red social. La red social simplemente es para atraer al cliente, atraer al prospecto, ¿sí? Entonces no se les olvide eso. Es un error garrafal que muchos cometen al lanzar sus campañas de marketing digital y decían, y de repente dicen, ¿y por qué no me funcionó? Porque trató de vender allí, ahí no es para vender, ahí es para divertirse, ¿sí? Se vende en otro lado. Lo que se hace es, se atrae al cliente, se atrae al prospecto, se seduce al prospecto, al cliente, ¿sí? Entonces, y se vende en otro lado. Bueno, ya vista la explicación, vamos a regresar aquí a la presentación. ¿Por qué estamos hablando de todo esto, de beneficios y todo eso? Porque es lo que el cliente anda buscando. Y muchas veces nosotros decimos, vamos a vender tal producto y mostramos el producto, el precio, todo lo demás. El cliente no anda buscando eso. Sí, el cliente anda buscando qué beneficio va a obtener. ¿Ok? Y ahí es donde tenemos que centrar. Ahí es donde tiene que empezar nuestra campaña de marketing. ¿En qué beneficio voy yo a suplirle al cliente? Y el cliente anda buscando tres beneficios básicos. Económico, de ahorro de dinero, o si es un comerciante, pues aumento de utilidad, es decir, aumento de ventas. Funcionales, es decir, lo que hará en sí el producto o servicio y cómo lo hará. Y psicológico, ¿qué compensación psicológica tendré? Prestigio, estatus, autorrealización, etcétera, ¿verdad? Seguridad puede ser una. ¿Sí? Pueden haber un montón de beneficios psicológicos. Ahora bien, ahí está. De estos tres tipos de beneficios, va a depender de los recursos que el cliente debe incurrir. Y de ahí salen las famosas objeciones. ¿Qué son objeciones? Las objeciones son el por qué el cliente no te va a comprar el producto. Sí le interesa, pero no te lo va a comprar por esta y esta y esta razón. ¿Sí? Esa es una objeción. Es decir, el cliente no te lo quiere comprar. Sí le interesa, pero no te lo va a comprar por esta razón. ¿Por qué razón puede ser? Porque el precio está muy caro, porque no entiende cómo funciona, o porque no se siente seguro de la marca, ¿verdad? Por ejemplo, son tres cosas. O de repente va a tener que esperar demasiado tiempo, o de repente es muy complicado para armar el asunto, etcétera, ¿verdad? Entonces, de ahí es que salen las objeciones. ¿Y por qué estamos hablando de objeciones en un curso de marketing digital? Porque cuando vayamos a ver el buyer persona, vamos a tomar en cuenta las objeciones que el cliente pueda llegar a poner de mi producto y me lo voy a adelantar. Es decir, en el copy, que es el copy, por cierto, el copy es aquel texto que va en la parte de arriba. ¿Se han fijado que los anuncios de Facebook, arriba de la imagen o del video, hay un texto, ¿verdad? Ese se llama copy. Entonces, en el copy, ahí nos vamos a adelantar a rebatir la objeción que el cliente pudiera tener sobre mi producto o servicio. Y por eso estamos hablando de todo esto. ¿Okay? O sea, todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Ok, vamos a ver. Niveles de producto. El producto, cuando vengo yo, todo se centra en el beneficio, es decir, producto básico, es decir, ¿qué es lo que va a ser mi producto? Por ejemplo, en el caso del taladro, ¿qué va a ser mi producto? Hacer que los agujeros sean más rápidos para mi cliente, que el cliente no tenga que esperar tanto tiempo para hacer un agujero, sino que lo haga rápido.
Y de aquí, del concepto del beneficio a satisfacer, viene lo que es el producto real, ya la parte tangible. ¿Sí? Es decir, el envase, las cualidades, la estética, la calidad, la marca, todo lo que se pueda tocar del producto. Obviamente, si es servicio, pues no se puede tocar el servicio, pero siempre hay una parte tangible dentro de los servicios, como por ejemplo, folletos, videos, etcétera, ¿verdad? Siempre hay una parte tangible dentro del servicio. Y está el producto aumentado, que tiene que ver con aquello adicional que va con el producto. Por ejemplo, si yo vendo aires acondicionados, doy la instalación. ¿Sí? Si yo vendo cable, pongo la instalación, ¿verdad? Que tiene que ver con el producto. Porque ¿de qué me sirve que le compre el aire si no lo puedo instalar? O que le compre el internet, pero no me lo puedo instalar. No le sirve de nada. Entonces, ahí está la parte adicional del producto. Servicio postventa, garantías, entrega, crédito, etc. Vamos a ver. Vamos a hablar un poco sobre el ciclo de vida del producto. ¿Qué es esto del ciclo de vida del producto? El ciclo de vida del producto es así como nosotros tenemos un ciclo de vida que nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos envejecemos y morimos. Lo mismo sucede con el producto, ¿sí? Y eso tiene que, mucho que ver lo que es las etapas de introducción del producto en el mercado. Primero, la parte de introducción, obviamente, las ventas están empezando, no son las grandes cantidades, pero a medida pasa el tiempo, una vez pasa la parte introductoria, ustedes se han fijado que de repente dice precio de introducción. ¿Se han fijado, verdad? Aproveche, precio de introducción. Ah, pues están en esa etapa, el precio de introducción. De ahí viene lo que es el crecimiento, es decir, las ventas comienzan a subir, a subir, a subir, a subir, hasta llegar a la parte de la madurez. ¿Sí? Llegar a la parte de la madurez. Y si no, y si se duermen en los laureles, ¿qué cree que va a pasar? Pues viene el declive y desaparece el producto. Se murió. ¿Qué productos les pasó esto? Bueno, Blockbuster podría ser uno. ¿Sí? ¿Se han fijado? Aquí ya no existe Blockbuster. Solo quedó una sucursal y dicen que la van a cerrar. ¿Sí? Producto nostálgico ya. Blockbuster. ¿Qué otro producto? Las cámaras. ¿Sí? Las cámaras de rollo. ¿Se han fijado? ¿Qué sucedió con Kodak? El gigante de las fotos. ¿Qué sucedió con Kodak? Pues ya no es tan gigante, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Se durmieron los laureles y declive. Se murió. Se murió. Pero hay productos que han durado muchísimo tiempo en el mercado. ¿Por qué? Porque han sabido adaptarse a los cambios y se han quedado por acá. Ejemplos pueden ser la Coca-Cola. Tiene creo que más de 100 años o cerca de 100 años de estar en el mercado. Kellogg's también es otra marca que tiene, creo que más de 50 años de estar en el mercado. Y así podríamos hablar de diferentes marcas. ¿Qué supieron? Supieron hacer que el producto no decayera. No decayera, se fueron adaptando a las necesidades del consumidor día a día. Por ejemplo, la Coca-Cola, usted se fija en el envase, dice 30% menos de azúcar. 30% menos de azúcar. Y también está la Coca-Cola sin azúcar, la Coca-Cola cero, ¿verdad? Que poco a poco están introduciendo, se está vendiendo. Pero bueno, hablando de una marca. Y así podemos hablar. Levi's, los jeans, también es otra marca que tiene, añales de estar en el mercado. ¿Sí? Más de 50, 100 años, 80 años de estar en el mercado, los jeans, Levi's, y todavía se venden a un buen precio. ¿Por qué? Porque han sabido mantenerse en esta parte de acá. ¿Ok? Ahora bien, hay productos que yo puedo programar la muerte del producto, porque es parte de la estrategia de marketing. Como por ejemplo los celulares. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que los celulares tienen una obsolescencia programada? Es decir, ya saben que solamente le va a durar X cantidad de tiempo. Porque ya está programada la obsolescencia. ¿Por qué? Porque la idea es que compre después otro. Así de sencillo. Entonces, hay productos que ya programan su obsolescencia, es decir, su muerte. Ya lo tienen premeditado. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué otro producto podría ser que fuera así, que tuviera obsolescencia? A ver. ¿Qué se le ocurre?
Chicos, chicos. Hola, hola. Podrían ser las computadoras, tal vez. No puede sé. Puede ser las computadoras. ¿Qué otro podría ser? Los bombillos. Sí, los bombillos eléctricos, tiene razón. Quiero ver la computadora. McDonald's me dicen acá. Ah, no había leído aquí las comentarios que me hicieron. Vamos a ver, por eso que no ponen precios en el Facebook, exacto. Precisamente por eso, porque el Facebook no es para vender. Me hizo el comentario aquí, Yesenia. Las computadoras, sí. McDonald's es otra marca que ha durado bastante, ¿verdad? La moda también es cambiante. Ah, este es un detalle bien interesante. La palabra moda. Hay una diferencia entre moda y tendencia. Hay gente que se puede confundir con eso. Moda y tendencia. Hay productos que son de moda. Y esos productos que son de moda va a tener un punto en que se va a morir el producto. Porque son de moda. ¿Cuál es la diferencia entre moda y tendencia? Moda es solamente por un periodo de tiempo. ¿Sí? Por un periodo de tiempo. No sé si ustedes se acuerdan cuando estaban chicos, que en mi tiempo me acuerdo yo que solo habían, quiero ver, juegos de video de Atari, empezaba el Nintendo, pero jugábamos de otra forma también. Jugábamos con yoyos, con capiruchos, con chibola, ¿se acuerdan de esa etapa, verdad? Cuando uno era feliz y no sabía que era feliz. ¿Sí? Entonces, yo me acuerdo que salieron unos yoyos que tenían luces. ¿Pero qué sucedió? Era una moda. Es decir, iba a tener su caducidad pronto. Entonces, la diferencia entre moda y tendencia es que la moda es por un tiempo corto. Una vez pasó la moda, se acabó. ¿Sí? Se acabó. Y la tendencia no. La tendencia va a largo plazo. Por ejemplo, hoy en día hay tendencias que los consumidores andan buscando. ¿Cuáles son esas tendencias? Número uno, la salud. Hoy en día la gente está más preocupada de la salud que antes. ¿Sí? Están saliendo cantidad innumerable de gimnasios y todos llenos. Están saliendo productos naturales a montonazos, tanto de multinivel como de venta directa, como de venta, ¿verdad? Saliendo un montón de productos de salud, la gente se está volcando más por la salud. Y ahora la gente que, por ejemplo, los médicos que sacan su canal de YouTube, tienen una cantidad exagerada de visitas y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la gente es una tendencia a largo plazo, cosa que antes no pasaba, hoy sí está pasando. Y eso va para largo. Otra tendencia es la ecología. Hoy la gente se está preocupando más por el calentamiento global porque está viendo que la cosa se está poniendo seria. Hoy está haciendo mucho más calor que antes, los huracanes son más fuertes que antes, el nivel del mar está subiendo, la gente se está dando cuenta, y todo eso está creando una conciencia global. Entonces, esa es una tendencia a largo plazo que muchas empresas están aprovechando. ¿Sí? Muchas empresas están aprovechando eso, esa tendencia. De repente dicen eco, ¿verdad? O producto verde, que es lo que significa que es un producto biodegradable o es un producto que fue elaborado o hecho en base a materias primas que fueron utilizadas anteriormente, las reciclaron y hicieron el producto o el envase, etc. Entonces, como la gente se está preocupando más por eso, ¿verdad? Inclusive hasta las comidas rápidas, de repente sacaron la campaña de no pajillas, ¿verdad? Le ponían ahí, por favor, no ocupe las pajillas, ¿verdad? Pero igual siempre la gente pedía pajillas, así que... pero bueno. Pero sí, hay gente que tiene como esa tendencia a largo plazo, la ecología. La otra tendencia es la libertad. ¿Sí? La libertad. Y aquí hablamos de dos puntos, la libertad financiera y la libertad de trabajo, que son cosas diferentes. Porque yo puedo estar trabajando de una manera remota, pero quizás no soy libre financieramente hablando. Pero hay gente que se anda buscando la libertad financiera.
que esas son dos tendencias. Por ejemplo, hoy se está poniendo muy de moda, gracias a la pandemia, el home office. Y hay gente que, todavía hasta el día de ahora está trabajando desde su casa, producto de la pandemia. Sí, y esa es una tendencia que ya venía desde hace años atrás. Allá había mucha gente trabajando en home office desde hace muchos años atrás, pero hoy con la pandemia aumentó eso, ¿verdad? Aumentó eso. Entonces, ya es una tendencia, el home office o el trabajo remoto. Sí, es una tendencia que va para largo, trabajo remoto, que de repente yo puedo contratar, por ejemplo, un asistente y el asistente está al otro lado del mundo. ¿Quién es? No tengo ni idea, pero es mi asistente. O de repente yo necesito un diseñador gráfico. Y hay páginas especializadas donde yo puedo encontrar ese tipo de personas. ¿Dónde está la persona? Ni idea. Pero lo estoy contratando. Sí, hay un montonazo de páginas como, por ejemplo, Workana, está esta otra. ¿Cómo se llama? Bueno, hay un montón, la verdad. Hay un montón de donde están los freelance, ¿verdad? De repente yo necesito un sitio web, yo puedo contratar a alguien en ese tipo de páginas. Y los hacen bien. Lo hacen bien. Y están trabajando a saber desde dónde. A saber desde dónde. Y esa es una tendencia. La otra tendencia es la libertad financiera. Hay gente que le interesa la libertad financiera. Es decir, no necesariamente hacerse rico, pero sí producir a través de activos, o más bien dicho, a través de negocios pasivos. Y cuando hablo de negocios pasivos, me refiero a negocios en el cual yo no esté presente. Y el negocio me esté dando dinero. Y eso es un negocio pasivo. Están negocios activos y negocios pasivos. El negocio activo es aquel que yo tengo que estar ahí presente si no el negocio no funciona. Pero el negocio pasivo no. El negocio pasivo es, yo no necesito estar ahí presente para que el negocio funcione. Sí, hay varios tipos de negocios así. Entonces, la gente que anda buscando la libertad financiera se enfatiza en ese tipo de negocios. Y estamos hablando de 4 megatendencias que va para largo. Y hay más, hay muchas más tendencias. ¿Ok? Pero esas son quizás las 4 principales. Hay una quinta que se me ha escapado, pero ahorita no recuerdo. Vamos a ver. Dice Paoli, aunque la tendencia es a largo plazo, llegará un momento en que termina. Depende. Depende. Puede ser que sí, puede ser que no. Por ejemplo, la salud no creo que termine. La ecología tampoco creo que termine. El home office posiblemente sí. Depende, ¿verdad? Cómo vaya evolucionando todo. Aunque según lo que veo, va para largo, ¿verdad? Va para largo. Porque la economía, hoy las organizaciones están haciendo lo que se le conoce como resize, es decir, aplanamiento. Tratan de tercerizar todo lo que pueden y hacer una organización más plana, es decir, que no sea tan con tantas escalas, ¿verdad? Quitar los mandos medios, solo dejar la parte operativa y la parte, un par de gerentes y se acabó, ¿verdad? Y lo demás, ¿qué pasó? Pues freelance, o tercerizo, outsourcing, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo hoy en el mundo empresarial. Y lo vino a empujar aún más la pandemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente vinieron un montón de empresas con la baja de ventas, tuvieron que quitar personal al final de cuentas, porque es cierto que por lo menos aquí en El Salvador era prohibido, pero una vez terminó ese ciclo, pues las empresas, muchas empresas ya no podían subsistir en eso, ¿verdad? Entonces tuvieron que quitar gente. Y de repente se reorganizaron y dijeron, bueno, con esta poquita gente que nos quedó, sacamos todo adelante, así nos quedamos, ¿verdad? Entonces la pandemia vino como a empujar todo eso. Ah, el quinto tendencia, la parte digital. Y por eso que estamos nosotros acá. La parte digital es una tendencia. Antes de la pandemia, cuando hablaba uno de negocio en línea, uno se quedaba, este está soñando, va a quebrar, no le va a ir bien, a saber qué es eso, nunca lo había oído, sería bonito, etcétera, ¿verdad? Pero después de la pandemia, ¿qué sucedió? Se hizo tendencia, nos empujaron, así literal, nos empujaron a hacernos digitales. Sí, plataformas como esta que estamos ahorita, Zoom, antes no se utilizaban. ¿Sí? A duras penas el WhatsApp. Sí, pero ahora ya no. Hoy tenemos inclusive hasta las universidades y todo a raíz de la pandemia, ya tienen sus clases en línea, ¿verdad? Ya no tiene que ir a España, sino que todo es en virtual, ¿verdad? Ya no tiene que ir a Inglaterra ni Estados Unidos. Usted es de aquí a El Salvador, saca su cartón y se acabó, ¿verdad?
Practiquísimo. Súper práctico. Así es. Shane, todo mundo vendiendo de todo. En línea. Así es, en línea. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta. Mire, es bien interesante ese concepto de en línea, porque si lo vemos de un punto de vista, me está ahorrando un montón de costos. Un día de esto yo vi un restaurante en línea. Dije yo, bebé, qué bonito el producto. Yo quiero saber dónde están para poder llegar a comer. Porque estaba el servicio de domicilio, que no sé qué, no sé cuánto. Les escribí y me dijeron, no, fíjese, no tenemos local. Todo es a domicilio. Entonces, y así hay, ¿verdad? Los emprendedores vienen y dicen, bueno, no necesito tener un local, simplemente necesito tener mi sitio web, mi e-commerce, una buena campaña de marketing digital, un par de tipos que me ayuden a repartir y se acabó. Ahí está todo el negocio. Sí, ahí me estoy ahorrando costos de un montón de cosas. Entonces, eso es la realidad de hoy en día y eso es una tendencia, ¿sí? Es una tendencia que puede cambiar, más bien dicho, en vez de cambiar, evolucionar. Eso sí, puede evolucionar. Y va a ser bien interesante cómo evoluciona el mercado. Porque ahorita tenemos dos grandes actores, Google y Facebook. ¿Qué va a suceder después? ¿Aparecerá un tercer? ¿Será Amazon el tercer actor? Buena pregunta. Porque Amazon está acaparando muchas cosas. Por ejemplo, Amazon se está metiendo, aparte de ser la tienda en línea más grande del mundo, se está metiendo a otro tipo de negocios, como por ejemplo los videos streaming con Amazon Prime Video. Ya está haciendo la competencia a Netflix. Y dicho sea de paso, tiene muy buen material. Mejor que Netflix. Netflix está quedando ya rezagado. Sí, ya películas viejas, películas aburridas. Y en cambio, Amazon, pues tiene muy buen material, pero muy buen material. Y eso es otra tendencia. Esa es otra tendencia. Otro producto que va a desaparecer, o ya está desapareciendo, ¿saben cuál es? La línea fija. Yo quisiera hacer una pequeña aquí encuesta. ¿Quiénes ya no usan línea fija? No tienen línea fija en su casa. A ver, cuéntenos. ¿Quiénes no tienen línea fija en su casa? A ver. ¿Todos tienen línea fija en su casa? Vamos a ver acá, nos están contestando. No tengo. La desconectamos porque no se usaba. No tengo. Yo sí tiene, dice, ok, perfecto. Sí tiene, muy bien. Sí tengo por el hecho del internet, pero no lo ocupo para nada, ¿sí? Es correcto. Solo el número me quedo. Sí, no, la verdad que es cierto. Tiene razón, o sea, ya no se ocupa, o sea, es un producto que ya va a desaparecer, ya nadie la usa. Los únicos que la usan son las empresas nada más. De ahí nadie usa línea fija. Todo el mundo usa WhatsApp, todo el mundo usa el celular. Es un producto que desapareció definitivamente, fueron los teléfonos públicos. ¿Se acuerdan de los teléfonos públicos? Ya no existen, ya no hay. ¿Sí? Dejaron de existir. ¿Ok? Entonces, y fue reemplazado, pues, obviamente, por los celulares. Por los celulares. Ya todo el mundo tiene celular. Hay gente que tiene más de un celular, dos celulares. Inclusive hay celulares que le pueden meter 2, 3 chips. Y ahí está con 2, 3 números diferentes. ¿Verdad? Entonces, todo eso es lo que está ocurriendo, pues, hoy en día. Mega tendencias. Y en lo que es el ciclo de vida del producto. Okay, vamos a ver, sigamos, continuamos. Aquí tenemos una evolución de un producto, ¿verdad? Aquí le pusimos esto porque de repente, ¿cómo se llama? YouTube nos puede censurar. Pero imagínense, así empezó la marca, ¿ves? Cornflakes de Kellogg's. Y fue evolucionando, estas fueron las primeras cajitas que sacaron. Allá quizás por 1920, 1914, una cosa así. Aquí ya fue evolucionando, 1950. ¿Sí? Y aquí, en la actualidad. ¿Sí? Ya en la actualidad. Ya la cosa fue evolucionando. Ok. Hablamos sobre producto. Todo lo que hemos hablado ahorita es sobre producto. Hoy vamos a hablar sobre precios. ¿Ok? Hizo la última llamada en cabina pública en el 2000. ¡Ja, ja, ja!
Ok, sí, definitivamente. Eso es algo que va a desaparecer. ¿Sabes qué otra cosa? Bueno, ya desapareció prácticamente. Ya desapareció prácticamente. Algo que va a desaparecer también, ¿sabe qué es? El cable. Si usted se fija en la nueva generación, ya no ve televisión, no ve cable. ¿Qué es lo que ve? Plataformas streaming. Eso es lo que le gusta ver. Netflix, Amazon Prime, HBO, en HBO Max, ¿verdad? Que el Disney Plus, YouTube. Sí, YouTube es el favorito de todos. Ya no ven televisión. ¿Quieren una noticia? ¿A dónde van? A Twitter. Al Facebook. ¿Sí? Solo nosotros los viejos nos hemos quedado con la televisión. Sí, es cierto. Shaney me está diciendo, es cierto. Sí, si usted ve los hipotes, ya no ven tele. No lo ven, no les interesa. A no ser que sea un servicio streaming, ¿verdad? Como Netflix. Ahí sí. Ven series en Netflix. Ven películas en Netflix. En Amazon Prime. Pero televisión de cable o peor, televisión nacional, ya nadie la mira. O sea, está hablando de la nueva generación, ¿verdad? Los hipotes de 15 años, 14 años, ¿verdad? Ya no la miran. Solo nos quedamos nosotros viéndola, ¿sí? Ah, interesante lo que acaba de decir Lisbeth. Dice, aún las empresas se usan más el WhatsApp que línea fija por el hecho de poder mandar más información, fotos. Sí, tiene toda la razón. Ya las empresas se están volviendo más por WhatsApp. Por ejemplo, inclusive hasta puede pedir comida rápida. Puede pedir pizza, puede pedir pollo campero, puede pedir lo que usted quiera por WhatsApp. ¿Sí? Y le toman el pedido y se lo mandan. Yo muchas veces he pedido así por WhatsApp, el pollo campero, la Domino's Pizza. Quiero ver qué otro he pedido, ya no recuerdo. Pero he pedido varios por WhatsApp y ahí me contestan, me mandan el menú ahí mismo. Si es tarjeta de crédito, si es de pago en efectivo, en WhatsApp. Ya ni siquiera tengo que hacer la llamada. En WhatsApp lo maneja. Y va a llegar un momento en que va a desaparecer. Sí, es cierto, Paoli. El periódico. Tiene razón. Va a desaparecer, ya va desapareciendo. ¿Se acuerdan antes la prensa gráfica del diario de hoy, cómo eran de gruesos? ¡Qué barbaridad! Era bien grueso, parecía librito, ¿verdad? ¿Y ahora cómo están? Y bien delgadito, ¿verdad? Yesenia dice, sí, por eso hoy las pantallas traen para conectarse al Wi-Fi. Es cierto, ya no se usa cable por TV, tiene toda la razón. Es cierto, ya no usan el cable TV, sino que simplemente por Wi-Fi se conectan. Así es. Dice Iván, hoy parece el más. los periódicos, es cierto. Hoy parecen el más que ese tipo de periódicos que eran bien delgaditos desde un inicio, ¿verdad? Y eso ya está desapareciendo, ¿verdad? Ya no va a existir dentro de un tiempo, ya no va a existir. Todo va a ser en línea. Definitivamente la gente prefiere quizás ver las noticias en línea que estar comprando el periódico, ¿verdad? Estar comprando el periódico. Bien interesante todo eso, la verdad. Bien interesante. Así es. Es correcto, los libros. Hoy, ¿sabe que Amazon? Bueno, Amazon está sacando las Kindle, que son tablets especiales para poder leer. Para poder leer. Usted la descarga, compra el libro, que de hecho sale más barato comprarlo en PDF que comprar el libro físico. Y sale mucho más barato. Y ahí lo puede estar teniendo, y lo puede estar leyendo. Sí, es cierto, la gente prefiere leerlo en el celular. Yo he leído libros en celular. Libros en celular, libros en tablet, libros en computador, en laptop, yo los he leído. La gente prefiere mejor así. Primero ocupa menos espacio, porque tiene que tener una librera para tener todos los libros. En cambio, en el dispositivo móvil, lo puede andar en una USB, en un disco, etc. Ah, ahí está, Yesenia, es cierto, el audiolibro. Mire, es eso exagerado, YouTube, como tiene audio entrenamientos de audiolibros, exagerado. YouTube es una herramienta, híjole, buenísima para eso, la verdad. Y la gente ya ni lee, mejor un audiolibro, tiene razón. Yo escucho audiolibros. O sea, yo leo, pero prefiero escuchar un audiolibro, porque es más rápido.
Hoy estamos en la parte que a la gente no le gusta esperar. Si lo quiere hacer todo rápido, todo ya. Y un audiolibro es más rápido todavía. Y ahí todavía hay canales de YouTube que no necesitas leer todo el libro completo, te lo resumen. Entonces solo escuchas el audiolibro, el resumen del audiolibro. ¿Verdad? Lo que te tardabas quizás un audiolibro, porque hay audiolibros que son bien largos, duran 8 horas, ¿verdad? Y ahí te lo resumen en 15 minutos. ¿Sí? ¿De qué trata ese libro? Entonces es bien interesante, la verdad, bien, bien interesante. ¿Le gusta la Biblia en audio? Sí, hay Biblia en audio, es cierto. Vamos a ver, dice, para algunos es bien complicado por la tecnología, para los mayores, pero aún así se están teniendo que adaptar. Es cierto, Paoli, tiene toda la razón. La pandemia nos empujó a todo el mundo. Hay gente mayor que no usaba celular. ¿Y qué tuvieron que hacer? Ni modo, comprarse un smartphone que sea baratito, ¿verdad? Para tener ahí el WhatsApp, el Facebook. Hay un montón de gente que yo conozco que ya algo mayores que no usaban nada de eso. ¿Pero qué sucedió? Aquí aburridos en la casa sin hacer nada, compraron el celular, ¿verdad? Y comenzaron a aprender cómo se usaba, ¿verdad? ¿Sí? Ahí después andaban con virus por andando dándole clic a cosas que no le tenían que dar clic, ¿verdad? Pero ahí van, ¿verdad? Ajá. Cabal, hoy no se despliegan del Facebook, es correcto. Ahí pasan en el Facebook metidos. Son fanáticos del Facebook. Pasan subiendo cosas o pasan contando cosas, pero es cierto, tiene razón. Yo conozco varias personas así, a adultos mayores, y ahí pasan prendidos en el Facebook. Tiene razón. Bien interesante cómo está evolucionando todo. Súper, súper, súper interesante. Y es bien importante hablar todo este tipo de temas para que nosotros tengamos una perspectiva global de lo que está sucediendo, para lanzar nuestras campañas de marketing digital. Por eso es importante pues, estar ahorita este tema específicamente que estamos hablando de la obsolescencia, del, ¿cómo se llama?, del ciclo de vida del producto. Y todo eso es muy importante para saber qué acciones nosotros vamos a tomar, qué es lo que viene en el futuro. ¿Sí? Ya acabamos de darnos cuenta que el periódico va a desaparecer. ¿Sí? Quiero ver aquí está diciendo. Sí, bien felices por encontrar amistades de la infancia. Sí, los adultos mayores, es cierto, tiene razón. Es cierto. Ahí se ponen en contacto con amistades de la infancia. Pues sí. Entonces es importante conocer todo eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene en un futuro, ¿verdad? Ya vimos que los periódicos van a desaparecer, línea fija ya no existe prácticamente, solo las empresas. Y va a llegar un punto que ni las empresas van a tener línea fija. Va a desaparecer eso. Todo va a ser por medio de WhatsApp. Inclusive ya hay empresas que ya no tienen extensiones. Todo lo maneja por WhatsApp. Todo lo maneja por Messenger. Ya hay empresas. No necesitan extensión. Mira, voy a llamar al contador. Simplemente un WhatsApp y ya estuvo. El contador contesta. Está en su oficina. Ya hay empresas así. Ajá. Vamos a ver. Me están poniendo. Sí, totalmente debido a la pandemia, mis padres abrieron sus cuentas de Facebook e Instagram y ellos usan las redes para lo que realmente fueron creados. Se comunican con amigos lejanos, claro, por supuesto, de eso se trata, ¿verdad? Por eso les decía yo que la gente se mete a divertirse, a platicar con otra gente, ¿verdad? No se mete a estar comprando cosas, ¿sí? O sea que es un error de marketing digital, tratar de vender ahí. Dice, y justo hasta los documentos personales, así como el NIC. Uy, esa parte no la entendí. Veamos. Ya ni los teléfonos. Ya ni los señores quieren los teléfonos de botoncitos, ¿no es cierto? Ya no los quieren. Y antes que, yo me acuerdo que antes que vendían bien caros esos teléfonos, hoy a $10 están, $15. Y antes los vendían bien caros, ¿verdad? Pero ya no, nadie los quiere, ¿verdad? Nadie los quiere. Pero sí es cierto. Entonces sí chicos, todo eso está sucediendo hoy en día, hoy en el mundo. Pues tenemos que estar pendientes de eso, ¿verdad? Ya sabemos que también hoy los servicios de streaming van a agarrar más fuerza, los servicios de streaming. El cable va a desaparecer, todo va a ser por Wi-Fi, así como dijo el compañero.
Ah, miren qué interesante lo que dice Iván. Dice, la empresa AS envía la reposición de la factura por Messenger y WhatsApp, por si la perdemos. Lo positivo es que, claro, es más ágil y se ahorra papel, por supuesto. O sea, un mensaje de WhatsApp con la factura es instantáneo. Y no tengo que estar yendo allá a AES, ¿verdad? Que me lo impriman otra vez. No, de un solo en el WhatsApp, ya está. Y todo eso, pues, son tendencias, ¿verdad? La tecnología, obviamente, es una tendencia que va, a largo plazo, a pasos agigantados y de una manera galopante. Inclusive, Amazon tiene una, hablando de tecnología, Amazon tiene un proyecto en el cual usted puede entrar, simplemente escanea un código QR con el celular y usted entra a como al supermercado. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Simplemente usted agarra lo que quiere, lo que necesita, no pasa por ninguna caja registradora, simplemente sale por la puerta. Y cuando sale por la puerta, inmediatamente le hacen el cargo a la tarjeta de crédito de lo que usted agarró. Así de sencillo. Entonces, muy probablemente de aquí a unos años veamos ese tipo de tecnología ya, porque Amazon ya tiene como 5 o 6 tiendas abiertas de ese tipo. Ya las tienen abiertas. Entonces, todo mucho más rápido, mucho más ágil. Ya no tiene que estar haciendo cola en la caja registradora. Simplemente, ¿qué es lo que necesita? Esto lo echa a la canasta. Como ya tienen registrado sus datos, simplemente todo lo que entra automáticamente se lo van sumando. Y si usted sale con eso de la tienda, automáticamente ya le cae la compra en la tarjeta de crédito. ¿Sí? Así que eso es el futuro que está sucediendo ya en Estados Unidos, en para ser exacto, en San Francisco está eso. Bien interesante eso, bastante interesante. No, esto de la tecnología, chicos, es, híjole, cada vez se ven cosas, pues, bien, bien, bien interesantes, la verdad. Cómo va evolucionando todo. Bueno, sigamos acá. Ya hablamos de ciclo de vida del producto. Y hablamos, no sé si alguien tiene preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pregunten. Este es el momento de preguntar. Son bien callados ustedes, ya vi. Bueno, vamos a ver, sigamos pues. Ya los últimos 5 minutos. Va. Fijación de precios. Estábamos. Fijación de precios. Estábamos hablando de la P de producto, ¿verdad? Desglosamos todo lo que se compone de la P de producto y vamos a hablar sobre precios, ¿sí? La P de precios. Y para fijar precios, o lo que se le conoce en inglés como pricing, o la fijación de precios, se toman en cuenta 3 aspectos importantes. Número 1, los costos. Los costos del producto. ¿Cómo me sale el producto? Número 2, el mercado. ¿Qué tal es el precio en el mercado? ¿Sí? ¿El mercado sopesa mi precio, sí o no? ¿Me voy muy arriba o muy abajo? ¿O estoy bien cabal con si el mercado puede agarrar el precio? Y por último, los competidores. ¿A cómo está la competencia? ¿Estoy arriba de la competencia? ¿Abajo de la competencia? ¿Igual que mi competencia? ¿Sí? Entonces, estos 3 aspectos son claves para poder fijar el precio de mi producto o servicio. ¿Sí? Si, por ejemplo, de repente vengo yo con una estrategia de precio alto, digo, bueno, ¿por qué mi mercado va a aceptar ese precio si mi competidor no tiene ese precio? O sea, tiene que haber un porqué. O si de repente me coloco como el mismo precio que mi competencia, entonces, ¿cuál va a ser mi diferenciación? ¿De qué me voy a diferenciar? O todo lo contrario, como vimos en la clase de ayer. No me quiero diferenciar, sino que parecer, para que se confunda. O de repente estrategia de costos de precio más bajo. Pero para tener un precio más bajo, obviamente, tengo que tener un buen costo. Porque a veces sucede lo siguiente. De repente usted dijo, me voy con estrategia de precios bajos. Pero vino el competidor, la competencia dice, ajá, con que este quiere bajar el precio. Y comienzan una guerra de precios
que eso es lo más sangriento que puede existir en la parte de los negocios. Si no, un ejemplo clásico, miren las telefonías. A cual más se tira, mejor paquete, mejor celular, mejor precio, y es una guerra terrible, ¿verdad? Muerte. Entonces, tengan mucho cuidado con utilizar ese tipo de estrategia del precio bajo, ¿verdad? Porque puede ser contraproducente. Porque si hay un competidor por ahí que le hizo cosquillas, y el competidor es más fuerte que usted, tiene mejores costos, y lo puede sacar del mercado. Así que tengan mucho cuidado con eso, ¿verdad? Las estrategias de precio que puedan utilizar. A ver. Ok. En relación a los precios, existen 4 estrategias que se usan. 2 de ellas con el precio bajo y 2 con el precio alto. Aquí tenemos productos y aquí tenemos el precio, ¿verdad? Precio alto y precio bajo. Ok. Cuando yo vengo y empiezo, por ejemplo, acá, con un precio alto, mi producto con un precio alto, aquí estoy tratando de vender algo exclusivo, es decir, la idea es que tenga precio alto. ¿Sí? Que tenga precio alto. Esa es la idea. Por ejemplo, hace muchos años atrás yo conocí a una persona, un ejecutivo, que quería traer una marca de lapiceros. Creo que era la marca Cross, de lapiceros. Y esos lapiceros son caros. ¿Cómo decir Parker, verdad? Caro el lapicero. Más caro que el Parker, por cierto. El lapicero Cross. Entonces ellos estaban diciendo, mire, la estrategia que nosotros queremos utilizar es comenzar a utilizar el precio bajo, que aquí, que allá, porque es una buena marca. ¿Y qué fue lo que les respondieron los de Cross? De ninguna manera. De eso se trata, que sea caro el producto. ¿Sí? De eso se trata. ¿Por qué? Porque están vendiendo una imagen, están vendiendo lujo, están vendiendo estatus. ¿Sí? No en sí el lapicero, sino que estatus. Como por ejemplo, el Mercedes-Benz, el BMW, el Audi, que son Volvo tal vez, que son marcas de estatus. Entonces se supone que tiene que ser caro. Esa es la idea, que sea caro. ¿Sí? Porque estamos vendiendo lujo. Por ejemplo, un Maserati, un Lamborghini, ¿cuánto vale, verdad? Entonces, esa es una de las estrategias. Y vamos a continuar el día de mañana desarrollando pues las estrategias de precios. De precios, ¿ok? ¿No hay preguntas, chicos? No sé si va a seguir explicando mañana este cuadro. Claro que sí, lo vamos a seguir. Ah, ok. ¿Porque entiende que qué? No, lo que pasa es que quería más o menos comprender la ventaja competitiva, igual son precios altos o precios de lujo. No sé si es así la matriz. Y los económicos como un precio más bajo, igual la penetración. Uh-huh. Sí, no se preocupe que sí la vamos a explicar bien. Yo ahorita por cuestión de tiempo, pues hasta aquí llegamos. Pero sí, vamos a desglosar cada una de ellas. No se preocupe. ¿Ok? Ok, gracias. Excelente, si no ya sabe, estamos para servir. No sé si hay preguntas, quiero ver por aquí están poniendo en el chat. Dice, comentarle que ya no pude escuchar el inicio de su presentación, ¿me podría regalar su nombre? Ah, claro que sí, por supuesto. ¿Quién me lo puso? Shaney, mi nombre es Roberto Barata. Mi nombre, licenciado Roberto Barata. ¿En qué parte se da la competencia desleal? Esta es una muy buena pregunta, Iván, muy buena pregunta. ¿En qué parte se da la competencia desleal? Bueno, primero habría que definir qué es competencia desleal, ¿verdad? ¿Dónde puedo ver la clase de ayer? La clase de ayer está en la plataforma. En YouTube, si no me equivoco, habría que hablar en inglés corporativo, que le pasen el link, porque se están subiendo inmediatamente, terminamos la clase, inmediatamente la subimos. Así que, si no, ya sabe, Yesenia, estamos para servir. Vamos a ver, habría que definir a qué le llamamos competencia desleal, ¿verdad? Para saber en qué parte está la competencia desleal. Sí, pero existe competencia desleal, claro que sí.
Y bueno, eso lo hablamos quizás el día de mañana por cuestión de tiempo. Así que, chicos, ha sido un gusto. Que Dios me los bendiga a todos. Pasen feliz noche y que duerman bien. Buenas noches, se cuidan. Bye. Bendiciones. Adiós.